canta tu alabanza, Rey. Él está aquí, Él está aquí. Y Él quiere llenarte, Él quiere restaurarte, Él quiere renovar tus fuerzas, porque en Él hay esperanza, solo en Él hay esperanza. Oh, tú eres Rey, tú eres Rey. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bendito eres Jesús. Aleluya, solo en Él está nuestra esperanza. Dice la palabra de Dios, el salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé en quién has puesto tu confianza en esta noche, en estos días, pero sabes que cuando tú levantas tus ojos al cielo, cuando a lo mejor el mar lo tienes aquí, pero tu fe te enseña de que aún más allá de lo que puedas ver o experimentar, hay alguien que te puede salvar, hay alguien que te puede decir: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, porque Él levanta bandera por su pueblo, dice la palabra de Dios. Así que no sé en quién has puesto tu confianza, pero si tú estás en esa noche, es porque has puesto la confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Habrá alguien que pueda levantar sus manos en esta noche y decirle: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna? Podemos acudir a ti, Señor, cuando todo parece ir mal. Podemos levantar nuestra alabanza a ti. Podemos levantar nuestro clamor a ti. Vamos, levante un clamor en esa noche y dígale: Señor, tú eres santo, tú eres digno, porque tú tienes cuidado de tus hijos. Declaramos cielos abiertos en esa noche. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido las voces de un pueblo que te quiere adorar. Y levantamos nuestra voz y decimos: el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Y decimos: la tierra canta. Vamos, levante su voz. Eso es, que se estruene el cielo. Que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan. La tierra canta, la tierra canta, el cielo adora. Levantamos un clamor: que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora. Que tú eres santo. Declaramos en esta noche que tú eres santo, sí, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidas las voces del pueblo que te quiere.
declaramos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, oh, oh. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra. El cielo adora y todos gritan que tú eres. Vamos, grítalo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres. La tierra canta, el cielo. Su voz y declárenlo, que se escuche en el cielo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo, vamos, levante un clamor en esta noche. Se unen. El cielo
y todos gritan, la tierra, el cielo, y todos que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos que tú eres. La tierra, el cielo. Todos gritamos que Él es santo, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta hermosa noche? Bienvenidos a la casa del Señor. Busque a alguien y dígale, qué bueno verte. Qué alegría estar juntos en la casa donde vamos a tener un tiempo hermoso. Y es como un preámbulo ya, ¿verdad? Le hemos llamado a esta noche arranque. Hay que arrancar. Oiga, que no vaya a ser que la Navidad nos tome a nosotros celebrando, pero no lo estamos celebrando a Él, porque si lo celebramos a Él, venimos a la casa de Dios a adorarle, ¿verdad que sí, hermano? Gloria al Señor. Y solo quiero compartir este verso, porque un niño nos es nacido. Oiga, qué maravillosa palabra. Pero después dice, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Hijo nos es dado, aleluya. Y el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro, aleluya. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, aleluya. Aún leyendo esa porción nos damos cuenta de la majestuosidad, de la grandeza de Dios, aleluya. Gracias, Señor, por el privilegio de poder celebrarte a ti, oh Dios. Y en esta noche hay pues un plan de trabajo hermoso, un programa que se ha preparado con mucho amor para todos los que están también a través de la televisión. Pero quiero recordarles que Dios nos ha regalado el privilegio de tener este sábado a un ministro muy, muy cotizado, en el sentido de que lo invitan por las naciones. Él es del Ministerio Aliento, del pastor Marco Barriento, y él va a estar dando un taller y ministración este sábado. Y es una bendición tenerle con nosotros. El pastor Elías ha tenido a bien, él estuvo ahora aquí para saludarme y todo, prestárnoslos. Y yo le invito a todos, no solo los que adoran, los que danzan, los que están a punto de cantar y piensan cantar en un futuro, no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero usted le canta a Dios, aleluya, usted quiere tocar el corazón de Dios. Un ministro bien, bien competente, con una poderosa palabra y una unción especial. Y yo sé que va a ser, sé que hemos tenido unos días bien, ¿verdad? Alaba, pero con el Señor todo es posible. Así que yo los invito a todos a las 10 de la mañana aquí en la casa. Estamos invitando, corra la voz, póngame la promoción. Él es gallardo, gallego, pero un hombre gallardo. Yo siempre tengo que salir bien de alguna manera. ¿Y cómo es el nombre? ¿Cuál? Ya tú lo cambiaste, Gabriel. Ay, somos familia, gloria a Dios. Así que gallego, él va a estar aquí y nos vamos a gozar con él. De más, y le tengo otra buena noticia: nuestro hermano Orlando ya pronto lo ponen en cuarto sin máquinas. Otro milagro. Y le damos la bienvenida a nuestra misionera bella y preciosa, amén, que viene contando las maravillas del Señor, nuestra hermana Ivette Francisco. Pero antes vamos a orar, lo hacemos siempre, y vamos a presentar todas las peticiones, vamos a presentar a los que vienen de camino, limpiando esas carreteras, hermano. Estamos orando profundamente. Ayer, el lunes, estuvimos un tiempo de intercesión muy fuerte, porque las carreteras hay que orar mucho por el tránsito, por todo. Y vamos a pedir al pastor Egardo que vaya subiendo, y vamos a presentar, me llevaron la cruz, pero está allí. Es que hubo unos cambios porque hay un programa especial. Yo voy a bajar también, pero yo me quiero gozar todo, no me quiero perder nada. Así que estoy contenta porque Dios es bueno. Estoy contenta. ¿Usted está contento, hermano? Si usted no se anima, nadie lo va a animar, ¿sabe? Así que anímese, ¿sabe? Anímese, aleluya. Pon tu delicia en Jehová, y que dice la Biblia. ¿Y él te qué? Algunas. Todas.
todas las peticiones de tu corazón. Y quiero felicitar a los que se ganaron los pavos hoy en Yará. Alaba. Estuvo tremendo eso. Y también el día de la puertorriqueñidad anoche fue extraordinario. La mejor academia, perdone mi lucimiento, pero esa Academia Cristiana Yará. Denle un aplauso al Señor. Así que vaya haciendo los arreglos para el próximo semestre y próximo año. Y el 26 de noviembre vamos a estar en Vigilio Dávila. Es toda la iglesia. No venga a decir que eso es para evangelismo o eso es para JC Club. No, no. Eso es para la iglesia. Yo necesito que usted me acompañe. Vamos con la orquesta. Anoche en el ensayo se derramó el Espíritu Santo bien fuerte, bien fuerte. Y yo veía a esos músicos que lunes tras lunes van a ensayar. O verdad, un lunes sí, un lunes no, con nuestro pastor. Algunos llevan 18 años conmigo. Y ahí tengo dos que son policías. Y estaba David Urita Urita, ¿cómo es? Irurita, uno de los mejores músicos de Puerto Rico tocando allí. Y cuando yo los veo, yo digo, Señor, ellos aman. Uno vino de bien lejos, de Río Grande anoche, para tocar el bongó. Una cosa maravillosa. Y yo digo, Señor, es que tú tienes galardones especiales para gente que se esfuerza. Así que yo le pido que el 26 usted vaya, porque vamos con la salsa que en el monte de Dios, desde allá descendió en Sinaí, la salsa al día, ¿verdad? Entonces, escúcheme bien, el día 9, es el 9, ¿verdad? De las mujeres, diciembre. Perdone que es que yo estoy dando los anuncios y yo los da la pastora, pero lo estoy dando por la fe. Las damas, ¿dónde están las nenas de aquí? No. Si alguna de afuera quiere venir, no hay problema, pero es más que todo para nosotras. No vamos a empezar un año sin tener ese tiempo de oración, de compartir, de cantar, de conocernos más, de comer, de cosas. Ahí yo conozco todo. Pero no, es el 9 de diciembre a las 7 de la noche. Mary, no te puedes quedar. Gracias por la papaya. Allá en el Imperial, así que les amamos mucho. Adelante, pastor, llévenos en oración. Gracias, apóstol. Oramos en esta hermosa noche. Seguimos en este tiempo hermoso. Levante su mano, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos muy agradecidos, Padre eterno, en esta noche, porque tenemos el gran honor que nos permites, primero, de estar en tu casa, de honrarte, Señor, de poder sentir este ambiente, esta atmósfera, tu presencia en nuestra vida, Dios. Y estamos declarando, Señor, por cada una de las peticiones que tus hijos, los que estamos aquí presencialmente, han hecho, y aquellos que están conectados a través de las redes sociales, a través de la cadena CTN Internacional, Padre. Declarando, Señor, que cuando hay un pueblo que clama, un pueblo que ora, Señor, un pueblo que confía en ti, como estamos esta noche, Señor, tú estás presto a responder a nosotros. Así que coloco en tus manos cada petición de cada uno de tus hijos, Dios. Declaramos sobre aquellos que están enfermos, Padre, el lecho de enfermedad, pasando por un tiempo, Señor, de angustia, de pérdida, momento difícil, Dios, que tu Espíritu Santo pueda consolarle ahora. ¿Alguien lo cree conmigo? Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que esta noche, Padre, como siempre, donde tú estás, donde te manifiestas, Señor, declaramos milagros tuyos, señales, portentos, Señor, prodigios tuyos, Señor, para la gloria de tu nombre. Creemos, Señor, por un tiempo de milagro, de salvación, de afirmación a nuestra vida. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, que aquellos anhelos que están en el corazón de tus hijos, Dios, peticiones que han estado por algunos meses, semanas, días u horas, Padre, que esta noche se convierta en una noche aún también profética, Señor, para que tú puedas contestar, Señor. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado jamás tú vas a despreciar, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, hacemos como el salmista y declaramos también, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo siempre va a morar bajo la sombra tuya, Señor, que eres el Omnipotente. Gracias, Padre.
desde ya yo te doy gracias y el pueblo te da gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, que todas nuestras oraciones y peticiones están en tus manos, Padre. No hay una mano más poderosa, Señor. Cuando tú determinas algo, Señor, no hay nada que lo pueda hacer retroceder, Dios. Cuando tú hablas, cuando tú dices, cuando tú indicas, Dios, cuando tú das una dirección o una instrucción, Señor, no hay nada que pueda detener tu mano, Señor. Tu mano no se ha cortado para salvar, Dios, ni tu oído para grabar, se ha grabado, Señor, para escuchar. Por lo tanto, en esta noche, Señor, en esta misma atmósfera, Señor, declaramos, Señor, que algo grande ya tú has comenzado a hacer en nuestra vida. Nuestros hijos son tuyos, nuestros nietos son tuyos, Señor. Nuestros matrimonios están en tus manos, Padre. Alguien dice amén conmigo. Yo declaro, Señor, que las peticiones de salvación por las familias, Señor, hoy comienzan a ser una realidad. Hoy se comienzan a manifestar, Señor. Tú los traes del norte, del sur, del este, del oeste, del interior de la isla, Padre, para que puedan, Señor, tener este encuentro que hemos tenido nosotros con tu Hijo Jesús. Señor, hemos orado en esta noche en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien levanta su mano. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Alguien diga Jesús. Alguien puede pronunciar ese nombre. Se llama Jesús. Vamos, en tu casa alguien diga: ese nombre todavía tiene poder. Ese nombre, en él, aleluya, hay autoridad. En ese nombre los demonios tienen que salir y huir, y la enfermedad tiene que retroceder. Gracias, Padre. Aquí hay un pueblo que te celebra, Señor. Aquí hay un pueblo que te honra, que te bendice, que te da gracias, Padre, por este tiempo. Te da gracias por esta temporada. Te da gracias por la libertad. Habrá alguien aquí libre en esta hora que pueda decir: gracias, Señor, por mi liberación. Gracias por mi libertad. Gracias por mi salvación. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso. Todo lo que vamos a hacer, Señor, está en tus manos. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Apóstol Wanda. Gracias, pastor. Queremos que todos preparen su manita para aplaudirle a una mujer de Dios extraordinaria llamada Olga Miranda, que cumplió años. Tú estás conmemorando. Nosotros estamos en victoria. Estamos contentos. Mire, hermano, toma asiento. Yo le voy a pedir de todo corazón que no permita que la época lo abrume a usted y usted olvide la razón de la época. Es triste ver cómo hay iglesias que cierran desde noviembre hasta enero porque la gente no asiste. Nosotros no somos de eso. Nosotros venimos a adorar al Señor. Este domingo venga con la familia, invite a otros, porque Dios está dispuesto a bendecir. Amén. Y yo sé que es una época hermosa, nosotros la disfrutamos. Este año, el 25 y el primero, no vamos a tener servicio, pero nosotros vamos a despedir el año el 28 y el 23 tenemos la cantata poderosa de la casa. Así que ahí están todos esos anuncios, lo van a ir poniendo. Y ahora yo dejo a la maestra de ceremonia esta noche, la pastora Elizabeth Torres. Alaba. Pastor Elizabeth Torres. Me acaban de nombrar, tremendo título, está bueno esto. Póngase de pie en esta hora. Primero que todo, vamos a honrar a Dios con nuestros bienes y vamos a honrarlo con todos nuestros recursos. Dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, que si traemos al Señor y lo honramos con nuestros bienes y con lo primero de nuestros frutos, inmediatamente dice que nuestros graneros serán llenos con... ¿Usted sabe ese texto bíblico? Bueno, lo van a ayudar ahí con las pantallas. Serán llenos tus graneros con y tus lagares. En otras palabras, va a haber abundancia en todo lo que tú emprendas. En estos días se está hablando de mucho emprendimiento y de cosas así, pero el secreto de la bendición es este: cuando usted honra y yo honro al Señor, serán llenos nuestros graneros con abundancia. No importa lo pequeña que sea tu empresa, Dios la va a prosperar y Dios la va a multiplicar y Dios la va a ensanchar, porque tú has descubierto cómo honrar a Dios, y a cambio de tu honra a Dios, Dios te honra a ti. Diga: si yo honro a Dios, Él me honra a mí. Así que saquen su mejor ofrenda en esta hora.
vamos a ponerla en el altar del Señor. Amén. Vamos a levantar esas manos con esa ofrenda y le voy a pedir al pastor Ramón que pase por aquí para que haga una oración especial por usted, porque usted sabe reconocer a Dios y sabe honrarlo. En esta casa nosotros hemos visto que cada centavo que nosotros traemos a la casa del Señor, no como en otros sitios pasa que se desaparecen, aquí son bien utilizados. Primero para mantener las almas, la cosecha de almas, el evangelio, la predicación del evangelio. Después para mantener estas facilidades hermosas, para hacer todo lo posible para traer las vidas al Señor. Así que dinero sembrado en el reino es dinero bien sembrado, aleluya, que tiene una cosecha garantizada. Amén. Oramos al Señor. Amén. ¿Cuántos nos ponemos de acuerdo? La palabra dice, dad y se os dará. Medida buena, remecida, rebosando, darán en vuestros regazos. Así es que, como dijo la pastora Elizabeth, los recursos se utilizan, bien utilizados en esta casa. Y sabemos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos porque tú eres el que da semilla al que siembra, Padre Celestial. Sembramos en tu reino sabiendo, Señor, que ha de utilizarse bien y tú has de multiplicar los resultados, Padre Celestial. Vemos, Señor, el trabajo en el canal y en otras áreas, Señor, para las vidas. Declaramos salvación, liberación, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, prosperidad para cada uno de mis hermanos. Y declaramos, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pueden pasar. Gloria a Dios. Sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, somos libres, somos libres, somos libres por su sangre. Soy
Aplauda al Señor, apláudalo. Apláudalo fuerte. Apláudalo fuerte con vida, hermano. Y queremos que todo aquel que está aquí haya entrado por alguna de las puertas, obvio, haya recibido un número, porque vamos a estar regalando. No tiene que pasar trabajo de correr ni nada de eso. Amén. Así que si no tienes un numerito, pase rapidito por la puerta para que lo reciba y así podamos regalarle de esas cositas que Pastor Rafa muy gustosamente trajo para regalarlo. Así que hoy no tiene que correr por el pavo como hicieron unos por allí. Hoy están aquí y los que estén orando con fervor van a recibir uno. Amén. Si su número sale. Ok, muchas gracias. Y en este momento vamos a juntar nuestras manos para aplaudir y recibir a un ministerio precioso que nació en la casa y se llama Guitarras y Alabanzas. Así que fuerte ese aplauso para Dios. Comenzamos el arranque navideño. Amén. ¿Cuántos se gozan por este ministerio nuevo en la casa? Denle un aplauso al Señor para que se animen. Vamos, mucho júbilo, hermano. Bendiciones a todos. Quiero un aplauso bien fuerte, pero a Cristo, aleluya, quien dio su vida por nosotros. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí es un honor estar en este altar. En este altar yo recibí palabra como en el que anterior estábamos en la casita. De allá para acá, el Señor ha permitido crecimiento en esta iglesia. Y yo he visto con mis ojos cómo el Señor nos ha levantado, nos ha dado esa bendición de poder recibir palabra poderosa, donde el Espíritu Santo nos ha bendecido y a esta casa se le han añadido muchos ministerios que en el pasado el Señor ya lo había profetizado a través de sus siervos. Así que el Señor se merece un aplauso grande. Aquí está el grupo de guitarras y alabanzas. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y vamos a cantar ese cántico que todos saben. Si se quieren poner de pie, usen sus manos. Si trajeron por ahí unas panderetas, párense y vamos a tocarle al Señor. ¡Qué bueno! Llegó la Navidad. Llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. A Belén pastores, a Belén llegaron, el amor de los amores que ha nacido en un portal. A Belén pastores, a Belén llegaron, el amor de los amores que ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón, no más llanto ni más dolor, qué linda es la Navidad. Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón, no más llanto ni más dolor, qué linda es la Navidad. Navidad, Navidad, qué felicidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es.
cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Canta conmigo. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Señor, aleluya. Aleluya. Se siente ese aire maravilloso de la Navidad, que no es otra cosa que Cristo en el corazón del hombre. Y nació allí para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Entonamos otro cántico que yo sé que ustedes lo saben también. Llegó la Navidad. Vamos, C4, que suene. Llegó la Navidad. Ha nacido allá en Belén. Llegó la Navidad. El Mesías anunciado. Llegó la Navidad. Ya este mundo fue enviado. Llegó la Navidad. A traer a todos bien. Va cantando de alegría. Ha nacido el niño. El Mesías va cantando de alegría. Ha nacido el niño llamado el Mesías. Llegó la Navidad. Van llegando los pastores. Llegó la Navidad. Van llegando hasta el portal. Llegó la Navidad. Van cantando en sus flores. Llegó la Navidad. Mensajes de amor y paz. Van cantando de alegría. Ha nacido el niño llamado el Mesías. Van cantando de alegría. Ha nacido el niño llamado el Mesías. Llegó la Navidad. Una estrella de repente. Llegó la Navidad. En el cielo apareció. Llegó la Navidad. Ya tres magos indicó. Llegó la Navidad. El camino desde oriente. Van cantando de alegría, que ha nacido el niño llamado el Mesías. Van cantando de alegría, que ha nacido el niño llamado el Mesías. Llegó la Navidad. Ha nacido allá en Belén. Llegó la Navidad. El Mesías anunciado. Llegó la Navidad. Ya este mundo fue enviado. Llegó la Navidad. A traer a todos bien. Van cantando de alegría. Ha nacido el niño llamado el Mesías. Van cantando de alegría. Que ha nacido el niño llamado el Mesías. Llegó la Navidad. Van llegando los pastores. Llegó la Navidad. Van llegando hasta el portal. Llegó la Navidad. Van cantando en sus flores. Llegó la Navidad. Mensajes de amor y paz. Van cantando de alegría. Ha nacido el niño llamado el Mesías. Van cantando de alegría. Que ha nacido el niño llamado el Mesías. Llegó la Navidad. De repente llegó la Navidad. En el cielo apareció. Llegó la Navidad. Ya tres magos indicó. Llegó la Navidad. El camino desde oriente. Van cantando de alegría. Ha nacido el niño llamado el Mesías. Van cantando de alegría. Ha nacido el niño. Van cantando de alegría, ya nació.
Poderoso es nuestro Dios. Gloria al Señor. Y queremos, ¿verdad?, con este último cántico, donde dice, se ha perdido un niño. Ya Jesús de 12 años se perdió y no lo encontraban. Y María lloraba. Pero él estaba, ¿dónde? En los negocios del Señor. Y le dijo, me es necesario estar en los negocios del Señor, llevando y aprendiendo esta palabra que hoy en día la estamos escuchando a través de la Biblia. Así que vamos a cantar ese cántico y vamos a buscar ese niñito. Búscalo en tu corazón, está ahí, ¿verdad que sí? Aleluya, porque Él nació en nuestro corazón. El día que le dimos nuestro corazón, Él está ahí. Gloria a Dios. Te amo, Señor. Hijo se buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. Hijo se buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. A sus 12 años fue que sucedió, en fiesta de Pascua desapareció. Todos le buscaban entre sus amigos y María angustiada. José buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. Por largo camino buscaron todo un día, pero el santo niño no le aparecía. Entre sus parientes pensaba que estaba, nadie lo encontró, ay, que María lloraba. Y José buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. Y José buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. José buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. Y José buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. Al fin lo encontraron luego de 3 días, estaba en el templo donde aprendía. Por su larga ausencia María le preguntó, esto es necesario, él le respondió. Y José buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. Y José buscaba de noche y de día, pues Jesús el niño se le perdió a María. Pues Jesús el niño se le perdió a María. Pues Jesús el niño se aleluya, pero está en nuestro corazón, ahí Él está. Amén. Sean bendecidos hasta que esta parte, nuestro pastor, no sé quién va tomando la parte, pero venga por aquí, luego, aleluya, nosotros somos, ¿verdad? Estamos gozosos de que tengamos esta oportunidad de llegar a las vidas y nuestro propósito mayor es adorar al Señor y ganarnos las almas para Cristo. Aleluya, el Señor nos ha llevado a residenciales, nos ha llevado para la gloria de Él a las cárceles. Nos ha llevado a apoyar en los evangelistas de aquí, de esta iglesia. ¿Por qué? Porque cuando algo es del Señor, el Señor te prepara y te envía a buscar las vidas. Y han venido almas a Cristo para su gloria. Eso fue lo que yo aprendí en esta casa. Así que nos activamos y el Señor hace como Él quiere en nosotros. Bendiciones a todos. Amén. Denle un aplauso precioso al Señor. Amén. Por no solamente la vida de Raquelita. Amén. Sino de cada uno de los integrantes de este tremendo ministerio. La razón de ser de cada ministerio de esta casa son las almas.
Amén. Así que todo lo que hacemos, eventos, todos los congresos, cumbres, cada reunión nuestra es para ganarnos las almas. Y ahora sí, con esa expectativa maravillosa que nos dejaron, junte sus manos, aplauda al Señor, dele gloria a Él y recibimos al Pastor Rafa Morales. Hey, hey, sí. ¿Alguien puede dar gloria al Señor? ¿Alguien que sabe que esta es la mejor temporada? ¿Alguien que sabe de que sabe de que sabe que esta será la mejor Navidad? ¿Alguien puede establecer lo que usted establezca? ¿Alguien puede establecer será Navidad de salvación para mi casa? Dígalo conmigo, será Navidad de salvación para mi casa. Establezcalo, vamos, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gloria al Señor. Qué bueno es estar en una casa donde todo lo podemos celebrar. Tenemos siempre aquí buenas noticias. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos una iglesia, la senda antigua, que siempre traerá y tendrá buenas noticias. Las tenemos aquí disponibles. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Donde estamos alumbrando con lo que Dios nos ha dado salvación y eso llevamos. Quisiéramos cantar una alabanza que usted debe haber escuchado ya. Si no, la va a recordar porque cuando niño usted debió haber jugado con ambosado. Así que Carmen Yeli, cuando pueda, nos fuimos. Súbelo para que se mueva el esqueleto aquí, vamos a ver. Un poquito más de pista. Así es que usted aplaude. No, puede hacerlo mucho mejor. Un poquito de pista, Yeli. Ambosado. Ahí, ambosado. ¿Qué quiere usted? A ver, mi Italia, ¿qué quiere usted? Yo quiero un paque. Vamos, vamos. Yo quiero un paque. ¿Qué oficio le va a poner? ¿Qué oficio le va a poner? Le pondremos secretaria. Y dice que no le gusta. Le pondremos abogado. Pondremos alcaldesa y dice que no le gusta. Le pondremos contratista y dice que no le gusta. Ok, de seguro lo que quiere son asuntos del reino. La Biblia dice la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Cuántos se apuntan? Tenemos trabajo para ti. Háblate con el pastor Edgardo, con la pastora Victoria, que de seguro te dicen qué puedes hacer en la casa. ¿Alguien dice amén? Mueve, 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 mueve. Vamos, 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 vamos. Esto es un tema auspiciado por Ben Gay. ¡Y a su nombre! ¡Ambosado! Chequéate, lo que quieres asuntos de reino. Tú verás, tú vas a ver. Ambosado, ambosado, le pondré pastor de iglesia al ministerio de danzores. ¿Dónde están los danzores? Uno de los servidores, por favor, Soraya. Adoración, le pondré evangelista, misionero por el mundo como Iber, músico, tal vez salmista. Lo que sea, para mi Dios. Si estoy en la celda, dame un grito. Arranque navideño. Es que le estamos dando al palo, palo y palos al diablo hasta por debajo de la lengua. Te quería ver triste, pero el lamento lo cambió en baile. Alguien dice amén. Date una vueltita, date una vueltita, date una vueltita. Celebremos todos juntos. Adoremos todos juntos. Aleluya. Celebremos todos juntos. Adoremos todos juntos. Ayúdame, Nina, ayúdame. ¿Cómo hago? Ey. Nina, es que Nina me ayuda. Nina Miranda. Celebremos todos juntos. ¿Dónde están los que celebran? Adoremos todos juntos. Aleluya. Gloria a Dios. Celebremos todos juntos. Adoremos todos juntos.
mira, 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 mira. Ya se acabó. Ujieres pendiente con las danzoras, mira cuando salen. Y a su nombre. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Vamos a zumbar otra entonces. Carmen Yeli pendiente, te la voy a enviar por el WhatsApp. Pista. Quédense aquí ahora. Alaba, gloria a Dios. Estamos en vivo, arranque navideño, vamos. No se vayan, viene, viene, viene. Vamos a meterle. Espérate, pista. Aquí llegó, mírala aquí. Pendiente por ahí, Jelly. Download. Quítale el modo de avión. Dios mío, ¿qué es esto? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y a su nombre. Vamos aquí, espérese. Si no, porque ellas vinieron y que al final. Ayúdame, Señor. Es que tiene que ser esta, espérate. Vamos. Influencia, es que no sabía que iba a cantar dos, pero aquí está, influencia mundial, pista, por fin llegó, download, vamos, vamos, eso, ahora sí se va, póngase de pie, ah, ya está de pie, muy bien, es que las luces no me dejan ver, las luces no me dejan ver, ayúdeme, denle un aplauso, señor, si eso es un aplauso no se le está notando, añádemele un poquito a eso, a ver. Ahora sí, dice Yaeli que la recibiste, zúmbala, zúmbala de una, por favor. No le envíes al email, zúmbala así. Dios mío. Bueno, vamos a preguntarle entonces lo que la puedes tirar la pista. Vamos a preguntarle aquí a mi hermana Soraya. Soraya, ¿qué pasó que llegaron tan tarde? Estaba llamándola. Sí, sí. Ok. Zumba la pista, Yaeli. Dios mío. Este es arranque navideño, esto es otra cosa. Coja su ticket, están en las puertas. Tenemos el pavo Butterball. Dios mío, qué gloria. No tiene que comprar, tenemos dos pavos que los vamos a. Mira, capa, yo te voy a acompañar. Por favor, eso es todo. Ok, dale, vamos. Fuimos, a ver. Excelente, pastor, vamos a ver. Esa no me la sé, pastor. Esa no me la sé. Es que esa no me la sé. Un aplauso al apóstol Pablo. Nos fuimos, díganme, muchachos. ¿Se pudo? Es que no sé, yo le envié por WhatsApp. Yeli. Vamos con embosado otra vez, buena idea. Vamos con embosado otra vez, porque no baja la otra, ¿eh? ¡Eso! Por favor, pueden pasar las danzoras y los danzores. ¡Denle un aplauso! ¡Ahora sí nos fuimos! Quiero escuchar el coro de la iglesia. ¡Embosado! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Matarilerilerón! ¡Qué quiere! ¡Duro! ¿Quiere usted? Tenemos corita. Yo quiero un paque. Yo quiero un paque. ¿Qué oficio le va a poner? ¿Qué oficio le va a poner? Piara, piara, tírate. Le pondremos secretaria. Dale, 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 tírate para acá. Con la danzora. Le pondremos abogado. ¿Quiénes pasan con los danzores? ¿Que no le gustan? Le pondremos contratista. ¿Quién se monta? Vamos, vamos, ¿quién se atreve? Contratista. Y dice que no le gusta. Rompompón. Tú verás dónde estará Alwin. Alwin Vázquez para ponerlo a danzar. Alguien que me busque a Alwin, Dios mío. ¡Aleluya! Senda Antigua. Alaba. Ahí está Bárbara sacando la cara por la hermana.
para pa pa para pa para 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 pa pa para 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 y a su nombre. Ahora sí, ambosado, ambosado, le pone el pastor de iglesia como el apóstol, va al ministerio de danzores, uno de los servidores, miembros de la adoración, le pone evangelista, misionero por el mundo. Músico, tal vez salmista, lo que sea, lo que sea, para mi Dios. Hermanos, trabajar para Dios te llevará al máximo de la satisfacción. Apúntate para hacer algo para el reino. ¡Aleluya! ¿Quién sabe aplaudir? ¡Pa, pa, 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 pa! Celebremos todos juntos. Adoremos todos juntos. Celebremos todos juntos. Adoremos todos juntos. La Navidad es unidad. La Navidad es familia. La Navidad es la mejor temporada para tirar las redes. La gente quiere escuchar de Jesús. Celebremos todos juntos. Adoremos todos juntos. Celebremos todos juntos. Adoremos todos juntos. Esto es Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la senda antigua. Un lugar para ti, para tu familia. Un lugar de oportunidades. Jesús quiere tratar contigo. Te invito a que nos visites este domingo. ¡Ja! ¡Oh! Ahora apareció la otra, la vamos a cantar. Sí, zúmbala, zúmbala, zúmbala. Zúmbala, zúmbala. Que yo voy a predicar cortito hoy. Vamos a sacar el jugo a las danzoras y a los danzores. La alabanza es el secreto que te llena de alegría en los momentos de dolor. Es una fuente de agua viva que te corre por las venas y te inunda el corazón. Al adorarle siempre encuentras la salida, en lo imposible encuentras la solución. Llegó el momento para unirnos de las manos, en cada pueblo, cada lengua y nación. Yo quiero que todo mi pueblo le cante, te alabo por tu grandeza. Te alabo pues me acompañas, me llenas de fe y de vida. Ay, tus maravillas, pues me acompañas, me llenas de fe y de vida. Desde el monte a la ciudad le canto esta canción, al sonido de guitarra y el acordeón. Un corazón que adora, tú no despreciarás. El secreto es adorarle y hacer su voluntad. Amén a eso. Esa técnica es la del jaladito. Esa se canta jaladito. En el momento más oscuro, tu alabanza es como un fuego que vuelve a darte dirección. Donde se disipa la tristeza, desaparecen las dudas y activas con fe tu bendición. Al adorar siempre encuentras la salida, en lo imposible encuentras la solución. Llegó el momento para unirnos de las manos, en cada pueblo, cada lengua y nación. Yo quiero que todo el pueblo le cante, te alabo por tu grandeza. Pues me acompañas, me llenas, me suples. Ay, tus maravillas. Te alabo, pues me acompañas, me llena de fe y de vida. Desde el monte a la ciudad me canto.
con león, un corazón que adora. Tú no despreciarás. El secreto es alabarte y hacer tu voluntad. Alguien dice gloria a Dios, tu voluntad. Allá, acá, ese es fácil. Me ve, ese es fácil, gracias Bárbara. Así sí, así pues sí. El secreto es alabarle, el secreto es servirle. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. Alguien da gracias a Dios. Su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Aplaude. Ben Gay, por favor. Vix, agua. ¡A su nombre! Pueden sentarse, gloria a Dios. Vamos a pedirle a alguien que me consiga una canasta para depositar a mi hermana Ureña los tickets que se recogieron, porque ya están aquí. Ah, pues le pido a mi esposa, Pastora Dorlín, que suba acá, porque la ansiedad es grande. Gracias. Te amo, apóstol, gracias. Ese es mi papá. Alaba, gloria a Dios. Por aquí, pastora, suban conmigo. El que se gane el pavo, un solo requisito. Usted sabe ya cuál es. ¿Cuál es, pastora Elizabeth? Que me inviten. Eso es sencillo. Ayúdame con los pavos, mi hermano Dandy. Tráelo para entregarlo aquí. Sí, no, porque en la foto me la tira David. Bueno, rápido por aquí, Dandy, que usted es soldado. Dame música de tensión por ahí, David. De tensión. Un poco más tenso. ¡Oh! Muy bien. Pastora Dorlín, tenga el honor, por favor. Dice que el primer pavo se va y se va y se va. Esa, échate para acá. Número. Termina con el 2342. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los últimos cuatro, 2342. Tiene que tenerlo porque se le dio un recibo y nos quedamos con uno. Se están poniendo los espejuelos ahora. Se supone que se los pusieran cuando anunciamos. 23:42 a la una. ¡Hilda! ¡Hilda! Dandy, entrégamele, por favor. Mire, con neverita y todo. ¡Hilda! No, pero ábrelo ahí para que vean que no, que no estamos. ¡Oh! Es muy pesado, me va a quedar mal. El próximo, a ver. Un poco más de tensión. Ponme nervioso. Oh, diga conmigo. Oh. El número es el. Les recordamos que el área de los baños. No estoy bromeando. 2479 a la una. ¿Alguien gritó por acá? Te quiero. Noelia, te quiero escuchar con ese grito adorando al Señor hoy. Vamos, un aplauso para mi hermana Noelia. Vamos, aplaude, hermano, no se deje, aplaude. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Felicidades, me invita, por favor, gracias. Veo, siento tristeza, siento como que se quedaron. Lo que usted celebra le llega, vamos. Quisiera el atril por aquí, si me ayudan. Vamos a la Biblia, gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen en el libro de Isaías, por favor. Le damos, ya se fue mencionada, pero queremos darle un aplauso de bienvenida a nuestra misionera Ivette Francisco. Un aplauso fuerte de bienvenida a su equipo. A la gente de Gilberto Painting y otra gente más que fueron a honrar allá.
Mire, el pastor me ha bendecido demasiado hoy, Dios mío. Un aplauso a mí. Oh, my God. Wow, qué honor. Quiero dar gracias por los que estuvieron hoy en el tabernáculo. Les anunciamos a todos los que están aquí que el próximo miércoles habrá un desayuno de acción de gracias, tipo buffet. Ya conmigo, wow. Estoy diciendo, están todos invitados, estamos preparados para 100 personas, así que ese, estoy contando con usted, usted no tiene nada que pagar, ya todo está cuadrado. Queremos dar gracias a Dios con un desayuno, con una palabra, alguien dice amén por eso. Así que le invitamos desde hoy para que el próximo miércoles nos acompañe en un desayuno de acción de gracias. Hoy estuvo con nosotros la profeta Mildred Carrero de la iglesia Ciudad de Vida, que está en nuestra cobertura en Añasco. Fue un tiempo extraordinario y queremos predicar en Isaías capítulo 60, verso 2. Dice allí, el 1 está poderoso, pero el 2 está mortal. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad los pueblos. Mas sobre ti, mira el que está a su derecha y a su izquierda, dígale, mas sobre ti. Dígale que está a su parte atrás suya, mas sobre ti, vamos. Oiga esto, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aplauda esa palabra, por favor, aplauda esa palabra. Yo quiero traer una corta enseñanza hoy, ya yo vi la hora, usted tranquilo que ya yo vi la hora. Nosotros hemos querido adelantar y me encanta nuestro apóstol que siempre es tan visionaria. Si hay algo que estamos viendo hoy y nosotros estamos hoy sentados sobre una visión. Nuestros apóstoles son visionarios. Usted no veía este púlpito, ya ellos lo veían. Usted no veía estas butacas, ya ellos lo veían. Pero eso no se detuvo allí, a los veintitantos de años que puede tener este templo, sino que de día a día esa visión se renueva. Y nosotros hemos querido dar un golpe de alegría a las naciones y a nuestro país desde hoy. Alguien dice amén, aleluya. Esto se llama arranque navideño y fue muy poderoso y puntual el verso que leyó nuestro apóstol a principio, porque para eso, al final del camino, para eso fue que Jesús llegó al mundo para alumbrar. Sin embargo, en esa misión de alumbrar y de ser luz, usted y yo jugamos un papel muy importante. Estamos estableciendo este arranque navideño para imponer las buenas noticias desde temprano, que Jesús nació para ser el ducto de salvación, camino, verdad y vida. Alguien que diga amén, aleluya. Hogares de nuestro Puerto Rico que ya han estado decorando, déjenme las manos arriba de los que han decorado ya su hogar, a ver, ahí ya la gente está decorando porque estamos dando un golpe fuerte de que nosotros cargamos las buenas noticias. La maldad aumenta, la desesperanza aumenta. Por causa de la alza de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y después de la densa y desesperada obscuridad que se describe, oh my God, alguien tiene que orar al Señor por mi pastor, por mi apóstol, gloria a Dios. Pastor, hoy yo invito allá. Vamos hoy para allá, hoy yo invito. Alaba, gloria a Dios. Nos vamos, Pastor Elizabeth, nos vamos hoy para allá. Después de esa densa y desesperada oscuridad, nos vamos, Pastores Victoria y Edgardo. Gloria al Señor. En el capítulo... el capítulo de Isaías 59 presenta oscuridad, desesperanza. Quizás un panorama muy, muy similar al nuestro en Puerto Rico y en las naciones. Pero mire qué importante es ver que el capítulo 60 presenta un rescate. My God, Almighty God. Y ese rescate es el Redentor a través de sus hijos. Es el Redentor a través de su iglesia. Tiene que decirle a alguien, ya tienes una asignación, vamos.
Dígale a alguien, eres un rescatista. Por favor, ayúdame a predicar. Dígale a alguien, eres un rescatista. Ese capítulo 60 presentó un glorioso rescate. Ese redentor del mundo para ser manifiesto a través de su iglesia, de sus hijos, para decirnos, alumbren, porque ustedes son la esperanza de este mundo. Ha venido tu luz, dice el verso bíblico. Así que Dios le dice a su pueblo que responda a la desesperanza, que responda, oiga, a la oscuridad, que responda al temor, que seamos el contragolpe. A su nombre sea la gloria. La iglesia de Cristo es el contragolpe de la oscuridad, es el contragolpe de la desesperanza. En usted y en mí se ha puesto una asignación de alumbrar por encima de cualquier circunstancia. Alguien que dé gloria al Señor por eso. La oscuridad trae penumbra. La oscuridad invita a que nos dé sueño. Obviamente, cuando usted va a dormir, usted busca tener oscuridad. Eso es lo que hace la oscuridad: llevar al sueño, al desasosiego. La oscuridad gobierna con el temor muchas mentes. Honre candarí basayama. Pero cuando hayan tinieblas sobre ti, sobre mí, amanecerá Jehová. Vamos, alguien dé gloria al Señor. Nosotros somos los que vamos a hacer el contragolpe de ese sueño. Alguien dígame. Por eso nos dice, hay gente que va a dormir, hay gente que va a estar en el suelo, hay gente que va a estar sin esperanza, hay gente en el 2022 que no va a saber a dónde mirar, que la oscuridad le está dando sueño. Pero hay una iglesia que responde al grito del cielo que dice, levántate y resplandece. Alguien que diga amén, aleluya. Veo manos arriba que adoran al Señor. Veo manos arriba que se bate para exaltar al Señor en esta hora. La luz llega para brillar, para traer un despertar. Diga conmigo, un despertar. Yo estoy feliz no solo por estar en la senda antigua y que mis apóstoles lo sean, el apóstol Wanda Rolón, el apóstol Pablo Ortega, y que usted y yo podamos ser hermanos en la fe. Hay algo que se va más allá de eso. Hay algo que trasciende, y es que estoy en el mejor momento de la senda antigua. Ay, 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 ay. Estamos en el mejor momento. Alguien que dé gloria al Señor. Ah, no, yo necesito que alguien dé gloria al Señor. Hay una familia que hoy le pedí a Dios, yo necesito ver esa familia antes de predicar, y ya los vi. Están por ahí sentados. Pasen acá conmigo un momentito, porque aquí hay televisión. Ustedes dos, sí, sin temor. Los amigos del chef. Ah, ahí sí entendieron. Alaba, gloria a Dios. Yo necesito que le dé un aplauso a ellos, mis hermanos. Denle un aplauso fuerte. Un aplauso más fuerte. Ven, ven conmigo, la joven, venga usted. Porque yo tuve un pequeño diálogo con ella y yo no, amén, no quiero desaprovechar la oportunidad. Porque estamos hablando de luz y de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Un aplauso a mi hermana, gloria al Señor. Mi hermana vino a traer a alguien en una ocasión para hacer el medio de transporte. Sin embargo, ella también quedó rescatada. Oh Dios, es que le vuelvo a decir a alguien que somos el rescate, que somos rescatistas. Alguien que diga amén. Y ella no falta, ella está ahí en todo tiempo. Y no van, yo creo que no van 2 meses, ¿verdad? No van dos meses. Quiero que mi hermana, por favor, en sus propias palabras, le diga al pueblo cómo se ha sentido, cuál ha sido el impacto de esa luz sobre su vida. El Señor me ha bendecido de una manera bien hermosa. Soy una mujer que iba a la iglesia desde niña, me aparté, y verdad, es un pequeño testimonio. Caí en depresión hasta que conocí a mi amigo Jesús Millán, que ustedes lo han visto aquí. El que tiene la cafetería, ¿verdad? El café galería. Vine arrastrada
porque el mundo me arrastró. Y aquí el Señor me dijo, aquí tienes un lugar. Y yo creo que Dios me ha dado ese sentido de pertenencia, amor de padre, amor que buscaba en muchos, ¿verdad?, que no eran. Y el Señor me entregó en mis manos, ¿verdad?, a mi vida, al hombre que vieron levantándose a mi lado, Jesús Irizarry. Y se bautizó aquí, luego de retiro. Y ha sido bendición tras bendición. Me entregó hace 2 semanas atrás un nuevo trabajo. Es ser maestra, que para nada estaba preparada para eso, pero Dios capacita a uno. Y apóstol, ¿verdad? Estoy dispuesta a alabar a Dios con todo mi corazón en el momento en que Dios lo ponga en mis manos. Y estoy grandemente bendecida por esta iglesia. Y usted, ¿verdad, pastor? Ha sido de gran bendición para nosotros. Y también vi a mi hermano Erles, que también es compañero de nosotros. Y quiero decirles que la cocina donde estamos ha sido una cocina que todo el que llega, Dios ha transformado. Yo renuncié y Dios me hizo volver. Jesús se había apartado y el Señor lo hizo volver. Tengo a mi otro compañero, Rafael, que se había apartado, y su esposa, y están aquí hoy. Presentaron al Señor a sus 2 bebés. Y ese lugar es un pedacito de cielo que Dios nos ha permitido estar allí. Y todo el que entra tiene que llegar a las manos de Dios. Y ha sido un lugar de bendición. Y no tengo duda que Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas, porque nos falta. Es un trabajo de todos los días. Y Dios ha puesto en mis manos jóvenes de la superior. Que wow, que muchas situaciones. Y yo digo, el Señor me pasó por una escuela a mí. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Decirle, Dios está presente. Y Dios sigue obrando. Y quiero que sepan que Jesús Irizarry siente en su corazón, y no sé si tengo permiso para eso, pero él lleva 2 veces ya que se ha parado en el cruce de Rexville con sus carteles diciendo que Dios salva, que Dios sana y que Dios liberta. Hace como 1 mes nos habíamos quedado sin trabajo casi. Y el jefe nos dijo, ¿verdad?, tienen la oportunidad de buscar un nuevo trabajo, porque estábamos cobrando poquito. Y yo le digo, Jesús, tengo estos $40, guárdalos, si tú los necesitas los puedes utilizar. Y él los guardó. Y hoy compró alrededor como de 10 Biblias. Y allí están en una cajita. Y fue a Rexville con esas cajas a regalarlas. Porque el Señor nos ha bendecido a nosotros, nos ha salvado de donde nosotros no sabíamos. El Señor nos ha libertado y ha sido de bendición en nuestras vidas. Que sea lo que Dios quiera, y que aquí estoy a sus órdenes. Y que sea para la gloria del Señor. Se supone que ese aplauso a usted le duela en las manos. Aplauda hasta... ¡Ay, God! Aplauda hasta que le duelan las manos. A Él damos la gloria. Somos el rescate, somos el rescate, somos el rescate. Somos Amazoka Taramasayama. 40 años seguimos siendo el rescate. Tú que me estás viendo a través de la televisión y de las redes, ven, acércate, te rescatamos. Ahí vamos. Ven que te rescatamos, rico vosotros vas a llamar a su nombre. Diga conmigo, wow. En 10 minutos voy a terminar. Ya esa hermana, lo que dio fue muy, muy poderoso. Y quise, esto no está planificado, yo no sé nada de lo que iba a hablar. Para que escuchen a mi hermana Raquelita decir lo que pasó con ella hace cuántos años que llevas aquí. 38 años. Yo pensé que iba usted a aplaudir. Pero yo quería que usted la escuchara aquí. Cuando dijo, y yo escuché las promesas de Dios para esta iglesia desde la casita. Y las he estado viviendo y viendo.
Pero quería darle uno de hace 2 meses, mi hermana, que se paró aquí para que sepa que no estamos en chelcha ni en pantomima. Alma mía, alaba al Señor. Estamos rescatando a alguien que sepa que usted es luz. Necesito que usted se diga a usted mismo tocándose el pecho: soy luz y soy rescate. Yo siento gloria aquí, siento mucha gloria aquí. Tenemos que responder a eso. Levantarnos y resplandecer. Tenemos que responder a eso. Recibimos la luz de Dios porque nuestra luz no es propia. La luz nos la ha dado Dios. La joven decía, esto ha sido de bendición tras bendición y así este movimiento. Yo creo en los movimientos. Haga esto conmigo, haga de bendición tras bendición. Para usted mismo, mire, hálese. Es que hoy yo brinco. Estoy midiendo hace tiempo el brinco. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga conmigo, bendición tras bendición. Vamos, aleluya. No sé dónde están aquí las canastas de los pactos, pero esto hay que pactarlo. Si usted pudiera pasar y crear esa conciencia de espíritu, viviré a partir de hoy. Hoy en bendición tras bendición, pase corriendo y pase eso. Viviré en bendición tras bendición. Vamos, pase corriendo. Viviré en bendición tras bendición. Bendición tras bendición, vamos. Bendición tras bendición, bendición tras bendición. Muchos piensan que esto puede ser luz propia. No, la luz viene de Dios. Nuestra fuente de luz se llama Dios. Dios en nosotros. Dios por nosotros y Dios con nosotros. No te creas la movie y la película de que esto es llanero solitario. Jamás. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Lo que soy, lo que tengo, se lo debo a Él. Si hay alguna lumbre en mi vida, se debe a que la misericordia de Dios me ha alumbrado. Te ha alumbrado. Él es mi luz. Atrévete a decirlo. Él es mi luz. Él es mi luz. Bendición tras bendición. Bendición tras bendición. Bendición tras bendición. Cuando el gadareno lo libertaron, vio la capacidad de su luz. Como dijo la joven, no me sé el nombre, por eso me refiero como la joven. Y hablaba de Millán, que Millán le dan una ofrenda para que siga hacia adelante. Y la invirtió en Biblia. E hizo unos carteles. Y está como el gadareno diciéndole a otros: ¿cuántos alaban al Señor? Lo que pasó conmigo, Dios quiere también que pase contigo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Alguien que diga amén a eso. Gloria a Dios. El gadareno fue librado de una crisis terrible.
crisis espirituales muy violentas. Cuando Jesús llega, para hacer la historia corta, sabemos que Jesús lo libertó. Pero la parte poderosa de esto es que cuando él se fue a trepar a la barca, Jesús le dijo: me vas a ser más efectivo fuera de la barca. Hay unos que serán efectivos en la barca, pero hay una multitud que será más efectiva fuera de la barca. Vamos, alguien que alabe al Señor. Y le dijo: bando, vamos, dile a los tuyos, háblales de la luz, háblale de lo que ha pasado. Y viendo él la capacidad de su luz, haciendo un estudio, ya cuando entró en sí, my God, almighty God, pudo haberle preguntado a alguien: ¿qué es lo que se decía de mí por ahí? No, ahí te decían que gritabas, que tacho. Y tú no sabes si esto pasó de Gadara. Sí, pasó de Gadara. Eso ya todas las ciudades saben quién eres tú. Ok. Pues ya sabré qué hacer. Me iré a llevar mi testimonio a toda Decápolis. Oh, alguien tiene que recibir eso aquí hoy. Alguien tiene que recibir eso aquí hoy. No se complique con ser predicador. Simplifícalo. Lleva el testimonio. Lo voy a decir dos veces más para quitarle la atención a muchos. No se complique con querer ser un predicador. Serás mucho más efectivo llevando el testimonio. My God, serás más efectivo llevando el testimonio. Simple y llanamente hacer lo que dice mi hermana aquí. Esto es lo que hizo Dios en mi vida. Y Dios lo quiere hacer contigo. Y no solo fue por todo Gadara, sino que también fue alumbrar. Se levantó y resplandeció con su testimonio por toda Decápolis. Las 10 ciudades tuvieron que reconocer y saber que aquel era el que antes daba gritos y ahora está alabando al Señor. Que aquel antes era adicto y ahora está libre. Que aquel antes tenía problemas en su mente y ahora está cuerdo. ¡Alguien que grite! Me voy. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto no es una luz terrenal, esto es una luz que emana de la gloria de Jehová. Esto es una luz como la que se manifestó en el monte de la transfiguración. Esto es una luz como la que hizo resplandecer el rostro de Moisés. Esa misma luz, dígalo conmigo, esa misma luz ha nacido sobre mí. Y Dios nos invita a que seamos el rescate y que sigamos brillando con el testimonio de lo que Dios ha hecho. Una gloria que logras manifestar. Y cuando manifiestas la gloria de Dios, esa misma gloria te fortalece. My God, esa misma gloria, la gloria de Dios, cuando tú la manifiestas, esa misma gloria te fortalece. Alguien que diga gloria al Señor. Ayer estaba en mi cuarto anoche, en mi tiempo de oración con Dios, y me sorprendió una manera en que Dios utilizó del Espíritu para fortalecerme con la misma gloria. Toque a alguien y dígale: la gloria te fortalece. Vamos, dígale a alguien: la gloria te fortalece. Esa gloria que brilla para que le captes la atención a alguien y pueda ser guía y pueda ser rumbo de alguien que anda perdido. Una gloria que logras manifestar es una gloria que te alumbra el camino, que puede ser guía para otros. Dios, por medio del profeta Isaías, dijo: levántate y resplandece. En palabras más sencillas, hoy día, en esta Navidad que estamos estableciendo aquí desde hoy, actívate en el oficio de ser una diferencia. Actívate en el oficio de brillar. Actívate en el oficio de manifestar la gloria que ha nacido sobre ti. Actívate en el oficio de testificar y ser testimonio de lo que Dios ha hecho. Actívate en modelar vida cristiana. Muchas veces estamos enfocados en tantas cosas y descuidamos el oficio más importante, el poder ser luz para otros. Hoy yo quiero recordarte en este arranque navideño, una Navidad que siempre se distingue por las luces, por los colores,
a que por encima de todas estas luces puedas brillar con tu testimonio, puedas brillar haciendo una diferencia, puedas brillar haciendo la diferencia en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu urbanización, en tu universidad. Alguien dice amén, aleluya. Por medio de esto, Isaías, cuando gritó, levántate y resplandece. En ambas palabras podemos ver la necesidad que tenemos de activarnos, a levantarnos y a resplandecer. Es un evangelio que no funciona recostado ni acostado. Mucho menos funciona con una luz tenue. Tenemos que ser una luz de la gloria de Jehová que ha nacido sobre nosotros. La fe no niega la realidad, pero la cambia anticipadamente. Se lo voy a decir a alguien una vez más. La fe no niega la realidad, pero sí la fe cambia la realidad anticipadamente. Alguien que diga amén a eso, vamos, alguien que diga amén a eso. Alguien tiene que estar celebrando ya, alguien tiene que estar celebrando que usted tiene una situación que usted quizás no la puede cambiar físicamente, pero a través de la fe sí la voy a cambiar. No solo la voy a cambiar, la estoy cambiando hoy anticipadamente. Vosotros sois la luz del mundo. En el Nuevo Testamento nos asignó, no nos dio la oportunidad para escoger. Solo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, a su nombre gloria. No te dio opciones. Él lo había dicho primero, yo soy la luz del mundo. Pero más adelante, cuando vio las capacidades de la iglesia, dijo, no, si ya yo no voy a estar, pero se quedan ellos. Así que déjame asignarle y decirle, vosotros sois la luz del mundo. Eres luz, grítele a 5, eres luz. Desde ahí, hágale seña a 5 personas y dígale, eres luz, eres luz. Póngase de pie que nos vamos. Se nos ha delegado la gloriosa luz del reino de Dios en la tierra. Dios va a alumbrar en la tierra a través de ti, a través de mí. Detengamos un momento nuestras agendas personales y privadas a lo que Dios le ha dado prioridad. Pozo conda rabasanda lima. Detengamos un momento nuestras agendas para atender la agenda de Dios. La agenda de Dios dice, sé luz, por favor. La agenda de Dios dice, levántate. ¿Cuántos alaban al Señor? La agenda de Dios dice, resplandece. La agenda de Dios dice, eres el rescate de esta oscuridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Haciendo un análisis de un seminario que tuve hoy con el apóstol, nuestra apóstol y madre Wanda Rolón, utilizo la palabra seminario, aunque fue solo una llamada telefónica de 5 minutos. Pero una llamada de 5 minutos con el apóstol equivale a 3 créditos de universidad y de seminario. Ah, diga conmigo, ¡oh! Y en ese seminario que tuvimos hoy de 5 minutos, llegamos a la conclusión de que en este tiempo Dios se está haciendo de los obedientes. Siento gloria, nos vamos ahora, siento gloria. Veo algunos aplaudiendo sin ganas, pero hay otros que pueden aplaudir con ganas. Disimule, pero es que bajó duro la bola, lo sé, bajó duro. Dios se está haciendo de los obedientes. Atrévete a mirar a los mismos 5 de ahorita y dile, únete a los obedientes, vamos, dígaselo. Cuando hicimos un estudio, nos dimos cuenta que Josué fue escogido por obediente. My God, Almighty God. Que David fue escogido por obediente. Alguien alaba al Señor. Para alcanzar, brillar con intensidad, esto amerita obediencia y madurez espiritual. Necesitamos que los ojos del Espíritu sean abiertos. Hoy te invito a que seas obediente. A que los ojos de tu espíritu se abran. No existe manera, no congenia. La carne y el espíritu no congenian, se oponen entre sí. La más que alimentes, esa vencerá. Si alimentas más la carne, esa va a vencer. Y cuando te vean, dirán, se parece a la chuleta cancán de Yauco. Pero si alimentas al espíritu,
Diga conmigo, se alimentó el espíritu. Vamos, 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 que nos vamos, vamos, que nos vamos. Arranque navideño, arranque navideño. Si alimentas el espíritu, te mirarán y verán en ti una antorcha. Verán en ti una antorcha y dirán, yo quiero seguirla. Como Maritere, yo quiero seguirla. Yo te quise seguir desde que llegué aquí, que te vi allá arriba. Y dije, yo quiero seguirla. Yo quiero seguir, seguir esa antorcha. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, es que tenemos antorchas aquí. Vamos, 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 vamos. Levante manos arriba, por favor, y adore, haga algo. Alguien que diga, quiero hacer un pacto de obediencia con Dios. Mira los tomas, Ayama. Un joven me preguntó hace poco, él me conoce de muchos años, y me dijo, en mi apodo, que ya saben que mi apodo es Ñaki, lo que me conocen de años. Me dijo, Ñaki, ¿cómo yo puedo lograr mover el ministerio como tú lo mueves así? Y esto y aquello y lo otro y los bautismos. Le dije, una sola cosa. Un pacto de obediencia y de consagración con Dios. Agárrelo, agárrelo, celébralo y te la suelto y te la dejo en la cancha. Un pacto de obediencia y de consagración con Dios como nunca antes. Alguien tiene que recibir eso hoy. Yo quisiera hacer una oración general, general. No vamos a orar uno a uno. Alguien que quiera hacer ese pacto de consagración y obediencia con Dios, pase al frente. Pase al frente. Esto te va a adelantar. Te va a adelantar millaje. Te voy a adelantar millas. Te voy a adelantar millas. Repito, para que me vayas entendiendo. Te voy a adelantar millas. Te voy a adelantar experiencias. Te voy a adelantar sucesos. Alguien se atreverá a pasar para decir, quiero hacer un pacto de obediencia y consagración a Dios como nunca antes. Eso te hará brillar. Eso te hará brillar. Eso te hará brillar. Alguien que alabe al Señor. Alguien más que quiera pasar. Es un pacto de obediencia y consagración. Es un pacto de obediencia y consagración. Eso lo es todo. Porque cuando te consagras, saldrán solo los frutos del Espíritu. Pastor Pablo Ortega. Salen solo los frutos del Espíritu. Cuando vives en consagración, fluyen solo los dones. Fluyen solo la honra. Fluye solo. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo fluye solo porque estás consagrado. Y cuando alguien se consagra en un pacto, el Espíritu se le va detrás. Oh, usted me escuchó. El Espíritu se te va a ir detrás. Y va a decir, tengo que respaldar a este. Este hizo un pacto. Tengo que respaldarlo. Tengo que respaldarla. A alguien que alabe al Señor. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Pido que mis apóstoles extiendan sus manos desde ahí hacia el pueblo. La última vez que le pedí a los apóstoles que hicieran eso, desde ahí, un hombre canceló una operación que tenía en la espalda. Le estoy diciendo que no tome a poco que nuestros apóstoles estén lanzando sus manos sobre el pueblo. Padre, en el nombre de Jesús. Mira el pueblo hermoso, bello y precioso que hoy se reúne. Para hacer un pacto de consagración y de obediencia, no con los hombres, sino contigo. Te pido en el nombre de Jesús que le adelantes caminos. Que los muevas a una avanzada. Que sean mudados en otro hombre, como establece la Biblia. Que reciban la inyección poderosa de ser trasladados en otro hombre espiritual, en otra mujer espiritual, que pueda vencer más el espíritu en todo momento, que el espíritu sea el que gane, porque el espíritu es el más alimentado. En esa batalla campal de espíritu versus carne, ganará el más alimentado que esté. Hoy estamos alimentando el espíritu, hoy estamos haciendo un pacto en el espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre y dulce nombre de Jesús. Y daré la gloria por lo que sabes hacer y harás. Amén, amén. Usted que pasó antes de que usted aplauda o haga algo, yo le garantizo a los que están al frente que si usted se da la tarea de en estas semanas que quedan de noviembre y las primeras de diciembre ir a alumbrar
con la lumbre de su testimonio a alguien, yo le garantizo que se gana una o dos vidas antes que se acabe el año. Vamos, alguien que aplauda ahora. Alguien que aplauda ahora, alguien que aplauda ahora, alguien que aplauda ahora, alguien que aplauda ahora en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Hay un mover de Dios poderoso aquí. Pregunto si alguien quiere aceptar a Cristo como Salvador. Abro el manto evangelístico a ver si alguien en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien que quiere decir, yo quiero entregar mi corazón a Cristo hoy, yo quiero que sea hoy. Levante su mano alta para verlo. Para verle. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos el rescate. Quique, somos el rescate. Tu esposa va a llegar. Es por default que va a llegar. Es por tu testimonio. En el nombre de Jesús. Alguien ahí detrás de él. En el nombre de Jesús. Solo mantente alumbrando con el testimonio. Ella va a llegar. Socoto reba somaja. Horrenda arriba, Sándoro con la llama. Somos el rescate. Por favor, necesito que usted se lo repita a tres personas. Somos el rescate. Somos el rescate. He aquí, tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dios te bendiga, amada iglesia, que amo. Nuestro apóstol con nosotros en esta. Fuerte el aplauso para el Señor. Vivimos tiempos donde las tinieblas se han vuelto más densas. Entonces eso requiere de nosotros mayor intensidad de luz. Ha caído pereza, desánimo. Hay gente que uno habla con ellos y están tan apagados. Aquí no, en otro sitio que yo fui. Que usted ve que cargan un desánimo. Hermano, camine con gente animada. Camine con gente que hable, porque hay gente que lo juzga todo, pero no saben que no lo que uno se come es lo que Dios juzga, es lo que uno habla, es lo que sale. Por eso nos van a pedir cuenta. Y yo doy gloria a Dios, porque cuando Dios le llamó a Josué, le dijo, servidor de Moisés, alaba, porque reconoció su obediencia. Pero después medité en Samuel y dije, Señor, Samuel fue, lo llevaron sin preguntarle si él quería estar allí. Pero cuando él tuvo la edad para salirse, no se fue del templo. Samuel fue dedicado y llevado al templo. Fue la promesa de Ana. Pero cuando Ana tuvo al bebé y lo dejó allí, cuando Samuel ya tenía edad para gobernarse, como decimos, no se fue de allí. Y usted ya no se gobierna. El Espíritu Santo se supone que los ciña. Eso dijo Jesús a Pedro. Por eso no importa que usted siga, pelea la buena batalla, siga alumbrando, siga ganando. Y usted va a vivir una vida de testimonios, haciendo la voluntad de Dios. Mire qué hermoso, te felicito, joven. Te bendigo y bendigo al varón. Muchos te dirán, ese es el primer amor. Yo te diré que se supone que ese amor esté siempre. Testifico que hoy, mientras fui al supermercado, porque toda la gente tiene que ir al supermercado en el mundo, pero cuando me di cuenta que estaba comprando más de 4 cosas, pues llamé, Ale, si tú estás cerca, ven y ayúdame. Y cuando él llegó, ayudamos a meter las cosas en el carro. La hija de Elder, no sé si está Elder por ahí, me divisó, yo no sabía quién era. En el parking me dijo, pastora, esto no es casualidad, porque nosotros no vivimos por casualidad. Dígale que está a tu lado, no es por casualidad. Ella, una amiga de ella con cáncer de seno, en el parking, allí todos nos reunimos, eran como 5 o 6 personas, y oramos, y ella dijo, yo voy a ir a su iglesia, porque ahora reconozco que usted no es una pastora solo de altar, usted pastorea en el parking del supermercado. ¿Usted me está entendiendo? Sea efectivo, sirva. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y hay gente que dice la gloria a Dios, pero no es verdad, está buscando gloria personal. Pero de eso hablaremos otro día.
Felicito Rafa, felicito a la guitarra, qué belleza. Denle un aplauso. Richard, me gocé tanto, qué bueno. Me gozo. Richard es desde la casa por muchos años. Y el domingo la hermana Ivette va a dar un testimonio pequeño de lo que pasó en República y la foto y todo. Les bendigo, doy gracias al Padre por esta noche maravillosa. Señor, tú nos has llamado a levantarnos y resplandecer. Porque en este tiempo que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, Señor, sobre cada uno de aquellos que nos paramos en la brecha, que reconocemos que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Señor, amanecerá Jehová, amanecerá Jehová. Que no nos preocupemos, Señor, que no nos afanemos, sino que permitamos que esa luz nos alumbre, que tu gloria nos inunde, nos cubra, Señor, y sobre nosotros será vista tu gloria, Señor. Que salgamos de este lugar en esta noche animados, reconociendo que tú siempre eres un Dios de oportunidades, que renuevas tu pacto cada mañana y tu fidelidad cada noche. Que quizás ayer no lo hicimos, quizás hoy no lo pudimos cumplir, pero esta noche tu fidelidad se renueva y en la mañana nuevamente, Señor, nos levantamos para obedecer lo que tú nos llames a hacer. No nos vamos a rehusar a ti, Señor. Gracias. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Gracias por Rafa. Gracias por la guitarra que adoran tu nombre, los hermanos, por este grupo precioso que se ha levantado para darte gloria a ti. Gracias por los hermanos, por los técnicos, por los pastores, por los líderes, por todo, Señor. Y por los que han estado en sintonía a través de las redes y el canal. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice... Les amamos, les bendecimos. No se quede el domingo y el sábado, todos invitados a las 10 con este tremendo recurso que Dios nos trae libre de costo para ser bendecidos. Y el pueblo vuelve y dice: nos hemos gozado, nos hemos reído y hemos embozado.